película en sí, bueno, es un drama romántico con el cáncer como telón de fondo. Básicamente es el protagonista Benjamín Vicuña que sufre de cáncer y se lo oculta a su mujer como acto heroico por amor, porque ella misma pasó por lo mismo con la muerte de su hermano. Entonces, para que no sufra de nuevo, porque es algo que pasó hace poco tiempo, que me oculta esa enfermedad y lo que hace no solamente es que se lo oculta, sino que le trae una vez peor y la desenamora, incluso hace que se enamore de su mejor amigo para tomar todo bonito antes de morir. Por un lado, hay un gesto de humildad, de sacrificio, de empatía, de no querer que su entorno sufra, no querer que su mujer, en este caso Lucía, vuelva a acompañar a un enfermo que ya trastó la enfermedad de su hermana. O sea, hay muchas razones que casi se lleva un héroe. Pero luego, esa soberbia de por qué no hablar con la verdad y poder decirle a la mujer, esto es lo que pasa, cómo hacemos, y tomar una decisión entre los dos. Esas relaciones de las que como persona o como personaje no podrías dudar. Entonces el personaje no entiende nada. Entonces ha sido un trabajo de no entender y de rebelarse contra esa realidad y de justificar. Ha sido un proceso como actriz de justificar las barbaridades al final que el personaje de Marcos le hacía a Lucía, ¿no? Por ese amor ciego, a pesar de que todos los personajes o muchos personajes le decían: Lucía, tienes que empezar a ser feliz, renuncia a él y date cuenta. Pero cuando no entiendes la razón y además hay un vínculo tan poderoso y tan aparentemente sano, pues te aferras, ¿no? A no dejar ir una historia que de hecho es tan bonita. Es una película más complicada, ¿no? Porque son tres países, con todo lo que ello conlleva, el viaje, de todo, o sea, a nivel de producción complicada, generado también como algo como de viaje de escuela, ¿no? Recordamos en Uruguay en marzo y abril, de cuando ahora viajamos todo el equipo técnico de Uruguay para acá, los actores iguales, cuando nos encontramos era algo como ir en septiembre cuando veíamos a sus compañeros del colegio, después de 2 meses sin verlos, ¿no? Hay algo como de que se crea como una familia que la verdad que está mucho mejor.